profesor Méndez Sánchez de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nos va a contar sobre su proyecto de doctorado sobre el tipo de superficies en formas espaciales. Gracias por estar aquí. Lo voy a considerar siempre variedades diferenciales orientadas y conexas. Inicialmente la voy a manejar en la esfera unitaria, después ya va a quedar en forma general. Bueno, voy a crear mi operador de forma para campo normal. Los valores propios de este operador de forma se conocen como las curvaturas principales. Tengo definido mi curvatura media por medio de las curvaturas principales y principalmente voy a fijar el cuadrado de la norma de este operador. Puedo escribir de esta manera, puesto que la función es simétrica y queda como eso en los cuadrados y los valores propios. Como comentaba en la mañana, que una inversión es mínima cuando la curvatura de media es algo. Voy a considerar el primero en caso cuando es mínima y está inversa y simétricamente en una esfera unitaria. Entonces se tiene un resultado. El siguiente: si tengo una hiperesterficie cerrada, eso quiere decir que es compacta y se rodea, y tengo que la inversión en la esfera unitaria es mínima. Tengo que el cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental es muy bien. Entonces pasan dos cosas: o va a ser cero o va a tener. En el caso de que es cero, se va a tener que esta hiperesterficie es totalmente hiperesférica. Pues va a ser la intersección de la esfera unitaria con un hiperplano. En el caso de que es n, en ese caso va a quedar caracterizado por el color del filtro. La primera parte fue demostrada por Simon. La segunda fue hecha independientemente por Chen, Tokamo y Kobayashi, y por otro lado por Lawson, alrededor de los 70. Entonces aquí tengo cuando la hiperesterficie es mínima, o sea, cuando la H es 0. El siguiente paso es considerar el caso de cuando la hiperesterficie tiene curvatura media ya no cero, sino constante. Y se va a pretender caracterizar los H toros. Los H toros es producto de estas dos esferas, el ciclo unitario con esa dimensión. Se tiene un teorema de Alencar, de Palmo, de 24. Entonces, básicamente es las hipótesis generales son las mismas. Es una hiperesterficie cerrada y ahora se supone que tiene curvatura media constante. Ahora se va, ellos trabajan con el operador phi. El operador phi es escrito de la siguiente manera. En términos de la forma del operador de forma, la curvatura media es h veces menos a, y le van a poner una cota a este operador, que es la constante vh, tiene que ser menor que vh. ¿Vh quién es? VH va a ser el cuadrado de la raíz de la raíz positiva por
la cuota que le están imponiendo al operador B. En el caso de que la H es 0, la cuota automáticamente se vuelve la dimensión de la hiperficie, o sea, N. Y el operador sería el operador A cuando H es 0. Se cumpliera el teorema anterior. ¿Qué afirma? Pasa algo parecido. O es 0, en ese caso sería una superficie totalmente unívoca, o sea, sería una intersección de la esfera unitaria con un hiperplano, no necesariamente un plano bien, o alcanza la cota. En el caso de que alcance la cota, se tiene los siguientes casos. Para lo primero, cuando H es 0, se tendría otro grifo, que es sería el teorema anterior. Cuando es distinto de 0, se tendría un H todo, y poniendo una restricción sobre el radio de este. Entonces, aquí el asunto es el siguiente. Si están caracterizados los productos de esfera de este tipo, con curvatura media constante, uno pensaría caracterizar los siguientes productos. Teniendo conocimiento que tienes acá, o sea, la K va a ser toda la dimensión de su hipótesis. Entonces, aquí se tiende el primer resultado. La hipótesis es que la hiperficie es cerrada.
Basado en la experiencia como yo.
disculpa. Para concluir, que la hipersuperficie va a ser uno de estos tres, va a ser uno de estos tres dependiendo de dónde esté el nervio. No es que lo dejo. Ahora. Yeah, perfect.